Tristemente, me veo en la necesidad de informar que durante las últimas tres temporadas la contratación de guardavidas se produjo de forma irregular. Las autoridades de la Subsecretaría de Deportes desconocieron la ordenanza 4730 del año 2002 que regula la actividad y la contratación por parte del municipio. Este hecho produjo que guardavidas sanmartinenses que veníamos trabajando con continuidad en el servicio fuéramos reemplazados por gente que nunca había sido contratada con anterioridad y en muchos casos residentes de otras localidades. Se dio información falsa a los postulantes y no se les dio solicitud de inscripción para llenar. En cuanto a la seguridad del servicio, ante la administración anterior, se esperó a varios guardavidas que viviendo en otros lados no podían tomar el servicio el 15 de diciembre cuando arranca la temporada, quedando sus puestos sin cubrir inclusive hasta la entrada de la segunda quincena de diciembre. Lo que además de irregular es negligente. También se puso suplente cuando tuvieron que irse antes del 15 de marzo. Otro hecho para destacar que nos parece importante es que se suprimió el guardavidas de la colonia de vacaciones. La función de este guardavidas era un logro en cuanto a la concientización de las autoridades, abocándose uno exclusivamente a esta tarea, independientemente del servicio de la playa. Estos hechos ocurrieron durante el lanzamiento del proyecto Playas Seguras, durante el cual se prometió cubrir playas carentes de guardavidas, entre las que podemos mencionar la Islita, donde ya contamos con la muerte por ahogamiento del joven sanmartinense Gabriel Aguirre, de 22 años, Lolén, Quilaquila y Yuco. En este proyecto, en este pseudo proyecto, se utilizaron materiales existentes y solo consistió en contratar gente de afuera, amigos, y dejar fuera del servicio a los que ya veníamos trabajando, incumpliendo con la ordenanza. Con el cambio de autoridades pensamos que podíamos recuperar nuestro puesto de trabajo con solo cumplimentar la ordenanza, pero desgraciadamente nos encontramos con el mismo panorama anterior. Coincidentemente con lo mencionado hasta ahora, de la misma manera prepotente e ilegal, la Subsecretaría de Deportes de la administración anterior decidió que nuestra organización sindical y la Escuela de Guardavidas, el FUGAR, Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, fuera reemplazada en la junta calificadora de la reválida anual de títulos y aptitudes por integrantes de una organización sin personería jurídica e integrada por gente de otra localidad, que aquí cometieron irregularidades como la retención indebida de las libretas de guardavidas, en algunos casos documento privado, en otros documento público. Porque por lo que solicitamos, que sea nuestra organización, el SUGARA, quien integre la junta calificadora para que esta prueba se realice legalmente y sin exponer al municipio a acciones legales. También humildemente solicitamos que se termine con el acomodo en las contrataciones, se actualice la ordenanza y se deje de perseguir a los egresados de nuestra escuela de guardavidas y a quienes la llevamos adelante. Que esta, nuestra escuela de guardavidas, sea declarada de interés municipal y que se concurse el cargo de coordinador que debería ser jefe de guardavidas, cargo que hasta ahora se otorga por amiguismo. Por último, mencionar nuevamente, como lo hice en el año 2012, que el servicio se está llevando a cabo de forma insuficiente, ya que no se habla de playas cardioseguras, con accesibilidad para todos, y sobre todo el gran problema de las playas sin cubrir en el ejido del Parque Nacional Lanín, ya que no se puede seguir invitando a la gente a nuestras playas sin brindar la seguridad adecuada. Hay un tema importante que es la seguridad en playas en general y la cobertura de playas que falta. Me parece que ese es un tema que hay que discutir porque hasta ahora se viene teniendo mucha suerte con el tema de las muertes por ahogamiento. Todos sabemos que nuestras playas están siendo elegidas masivamente por el turismo. Y es necesario brindar seguridad. Hay mucha gente que concurre, por ejemplo, a Quilaquila y como ve el bollado cree que hay guardavidas. Y la realidad es que no. Entonces es importante poner sobre el tapete el tema, es importante hablar sobre un sistema de evacuación. O sea, hoy por hoy no se puede mandar una ambulancia a Yuco o a Quilaquila.